Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este Rincón Práctico, hoy para hablar de las virtudes del nuevo Dacia Duster. Los que seguís mi canal sabéis que además de las pruebas de conducción y presentación del nuevo modelo de Dacia, realicé varios vídeos donde criticaba o analizaba los principales defectos del SUV rumano, pero también hay hueco para realzar las virtudes de este interesante vehículo. Como recordaréis, el Dacia Duster 2018 es un modelo completamente nuevo, aunque basado en la misma plataforma de la anterior generación. Esa procedencia tiene sus inconvenientes, pero si nos centramos en el modelo en sí mismo, hay muchas cosas que lo convierten en una opción súper inteligente e interesante, y eso es lo que vamos a ver ahora. Primera virtud. Sin duda, la primera virtud es su precio. La filosofía de Dacia es de marca low cost, de bajo coste, y este Dacia Duster es fiel a esa premisa. Para mucha gente, el hecho de que un modelo de Dacia pueda llegar a los 20.000 euros parece que les provoca la implosión del cerebro. Pero para juzgar si algo es barato, no se debe ver el precio sin más y valorarlo por uno mismo en función de tus propios criterios, prejuicios e impresiones, sino que se debe comparar con la competencia equivalente. Y digo equivalente en negrita mayúscula subrayado y con luces de neón, porque de nada vale decir que un Duster 4x4 de 125 caballos y 17.000 euros es caro, porque hay un modelo X de 90 caballos y tracción delantera por menos precio. Hay que comparar en igualdad de condiciones, tanto de condiciones de compra, de equivalencia mecánica, de equipamiento y sobre todo de segmento. Porque no es lo mismo decir que un Seat Arona es más barato que un Nissan Qashqai porque son vehículos de segmentos diferentes. Por ejemplo, si cogemos como referencia el Duster más caro actualmente, el 1.5 DCI 4x4 de 110 caballos con acabado Prestige y todos los extras, costaría algo menos de 20.000 euros, sin financiación, ¿vale? Es decir, sin oferta por financiar. Concretamente 19.750 euros matriculado y puesto en la calle. Ojo, que se puede conseguir por menos, pero voy a utilizar este precio como referencia ya que es quizá el más similar al configurador. Las alternativas más baratas del mercado con posibilidad de tracción 4x4, además de este Dacia Duster, son el Suzuki Vitara y el SsangYong Tivoli. El Tivoli, por su parte, solo tiene 4x4 en versión diésel, y con la promoción actual del fabricante, parte de los 24.000 euros, también sin financiación. Aunque eso sí, tiene cambio automático. El equipamiento por ese precio es muy similar al del Duster. Aunque aquí hay una diferencia, y es que las cualidades para circular por campo son inferiores en el caso del SsangYong, debido a sus peores ángulos de ataque y fuga y por su baja altura libre al suelo, de solo 167 milímetros frente a los 210 del Duster, lo cual hace que no sea una alternativa real. El Suzuki Vitara, por su parte, la versión diésel 4x4 más barata, cuesta, con promoción del fabricante, 21.160 euros. Aunque su promoción tiene truco, ya que no incluye los gastos de matriculación, ni el transporte, ni el desparafinado, ni el pack básico, que no sé lo que es. Es decir, que puesto en la calle se planta en algo más de 22.500 euros, 23.000. La altura libre al suelo es inferior nuevamente a la del Duster, 185 milímetros, y su habitabilidad interna es inferior. Cuenta con un maletero de 370 litros, lo que lo sitúa más cerca del segmento B, mientras que el Duster por capacidad se adentra más en el segmento C. Nuevamente no son alternativas reales equivalentes. Es decir, a efectos prácticos, cualquier alternativa similar 4x4 en el mercado se sitúa entre 3.000 y 5.000 euros más caro si buscamos algo de similares características fuera de asfalto. Alguien me dirá que el Vitara se saca por menos o que el Tivoli también. Por eso he utilizado precios equivalentes sin promociones de concesionarios, antes de que nadie diga nada. El Duster también se puede conseguir por mucho menos de lo que he puesto aquí. Así que, en ese aspecto, que nadie diga nada. Sin duda, por tanto, el precio es su principal reclamo. Segunda virtud. Para mí, sin duda, la segunda virtud es su tamaño. Como hemos hablado antes, las alternativas 4x4 más próximas por precio son considerablemente más pequeñas, y las similares en cuanto a capacidades fuera de asfalto son mucho más caras. No hay ningún otro coche en el mercado que combine tan buenas capacidades 4x4 con un tamaño similar. Es un vehículo que está a medio camino entre el segmento B y el C.
lo que hace que no sea un monstruo para moverse por ciudad ni para meterse en aparcamientos angostos, pero al mismo tiempo permite que cuatro adultos con su equipaje puedan viajar cómodamente. Sin duda, Dacia siempre ha apostado por unas dimensiones muy acertadas, situándose siempre entre dos segmentos, todo un acierto que hace que sus vehículos sean aptos para diversas necesidades. Es cierto que el diseño robusto del nuevo modelo da la sensación de ser más grande, pero tiene las mismas dimensiones que el modelo precedente. Tercera virtud, su habitabilidad. Este punto va muy ligado al anterior. El espacio interno del Duster es muy generoso para las dimensiones contenidas del vehículo. Las mejoras en la forma de los asientos, el avance del pilar A y del salpicadero 10 centímetros hacia el frontal, la ganancia de pequeños huecos para dejar objetos y la gran altura libre al techo hace que el interior sea muy apto para cuatro adultos de talla alta. Yo mido 1,86 m y puedo entrar en las plazas traseras cómodamente con el asiento del conductor situado para mi estatura. El trabajo de Dacia para mejorar este aspecto ha sido notable y sin duda supone un gran salto para la marca. Cuarta virtud, las mecánicas. Una de las grandes virtudes que ha tenido siempre Dacia en general es la de compartir las mismas mecánicas del resto del grupo Renault. No usa motores viejos, ni versiones antiguas, ni nada por el estilo. No me cansaré de decirlo. Usa las mismas mecánicas que podemos encontrar en el resto del grupo Renault-Nissan. Actualmente estamos en un momento de transición por la entrada de la nueva normativa Euro 6C que entra en vigor en septiembre y hay un pequeño caos en la gama que se refleja en el configurador, al haber desaparecido de él algunas de las mecánicas que van a ser retiradas en todo el grupo. Pero el Duster va a equipar los nuevos motores diésel Blue DCI y los nuevos gasolina 1.3 TCE, estos últimos desarrollados conjuntamente entre Renault y Mercedes. Todos estos nuevos motores van a ser estrenados por todo el grupo al mismo tiempo. Es una garantía tener detrás a todo un grupo como el Renault Nissan, uno de los más grandes del mundo, lo que hace que un vehículo low cost pueda presumir de equipar mecánicas modernas de última generación, fiables y muy extendidas, lo que hace que jamás vayas a tener problemas de repuestos ni dificultades en los talleres. Sin duda, los motores que va a equipar este Duster son mejores que los de muchos generalistas. Quinta virtud. Su capacidad 4x4. No existe en el mercado ningún SUV que supere al Duster en comportamiento fuera de asfalto. Para encontrar algo mejor, nos tenemos que ir a todoterrenos puros, con reductora, que se sitúan en un ámbito de precios muy alejados de los del Duster. Si necesitas meter el vehículo por zonas rurales, caminos sin asfaltar, incluso pistas en muy mal estado, el Duster podrá pasar por donde otros ni se lo plantearían. Todo ello sin comprometer un comportamiento por carretera más que digno, que resulta estable y confortable con las irregularidades del terreno. El Duster resulta muy cómodo tanto circulando por autopista como por carreteras secundarias. Además, con la llegada de las nuevas mecánicas que hemos mencionado, que mejoran notablemente el par máximo en todas ellas, estas cualidades 4x4 serán aún mejores si cabe. Última virtud, su relación precio-equipamiento. Se podrán echar de menos algunas cosillas como los limpiaparabrisas automáticos, pero quitando ese punto, el equipamiento disponible para el modelo es bastante generoso y cubre las necesidades básicas y no tan básicas de cualquier conductor. La versión más cara, con navegador de serie, cámara de marcha atrás, posibilidad de cámara 360, apertura sin llave, control de descenso, climatizador, etc., resulta muy atractiva y nos aporta mucha comodidad por un precio muy reducido, impensable en la competencia. Estas seis virtudes son sin duda los principales argumentos de compra. Como todos los vehículos, el nuevo Duster tiene sus pros y sus contras, pero en este caso los pros son muy importantes, porque no tienen homólogo en la competencia. El que no haya alternativas reales a este modelo en el mercado hace que sea súper interesante para mucha gente. Y bueno, esto ha sido todo. Comentad para vosotros cuáles son las virtudes que le veis al Duster y si coincidís conmigo. A ver qué otras cosillas salen. Un saludo y hasta otra.